esos tres grupos. Se contempla un grupo que comienza a bajar de la montaña Isabel de Torres hacia abajo. Otro grupo va a salir de aquí, de Torre Alto, de la Caoba, la ruta que ustedes entiendan que es la más factible, va a subir. Y otro grupo va a ir a la zona Casavera. Desde ahí van a salir en el momento que se le autorice salir. ¿Por qué lo vamos a reposicionar? El helicóptero está aquí en la base aérea. Va a hacer un sobrevuelo en un rato. Estaba montando unos equipos, una cosa, reabasteciendo combustible porque vino de Santo Domingo para acá. ¿A dónde? Cuando el helicóptero haga el sobrevuelo, que entendemos que es estimadamente unos 30, 40 minutos lo que él va a hacer de sobrevuelo, si no logra visualizar nada, nos van a dar las instrucciones. Ahí va a salir entonces los equipos de búsqueda a hacerle recorrido. ¿Estamos claros? Son equipos mixtos. No va a haber nadie ni que caminando solo, independiente, ni que yo soy esto, ni que yo soy Rambo, que soy senderita, que soy nada. Si salen 10, llegan 10. Si salen 5, llegan 5. Es para ayudarse uno con otro. Aquí no estamos de que, tratando de romper récord ni hacer nada. Aquí no hay defensa civil, aquí no hay rescate hambre, aquí no hay militares, sino equipo de trabajo. ¿Estamos claros? Las informaciones deben fluir, pero ninguno de ustedes está autorizado a dar ninguna información a nadie. Está la prensa aquí, me está grabando. No quiero que haya información. ¿Por qué? Porque se está desinformando y se está haciendo daño. Se está desinformando y pasando información y nota de voz y audio que no tienen que estar corriendo. Lo que yo le mando a él, un ejemplo, ya lo tienen 15 gente más afuera. Y no debe ser así. Yo tengo audio de gente que son expertos de la NASA caminando en la loma, pero no están aquí. Y emitiendo opiniones. Y emitiendo opiniones y diciendo lo que se debe haber hecho y no se ha hecho. Nadie. Entonces, en estos momentos va a haber un personal de Defensa Civil, un personal de la Fuerza Aérea y un personal de Rescate Ámbar con Medio Ambiente. Y van a hacer tres grupos de trabajo. Usted entra al grupo que más usted quiere entrar. Los senderistas.